Edipo rey, escucha a tu pueblo. Edipo rey, Edipo rey. Presentamos Edipo rey de Sófocles. Es una versión de Miguel Murillo y es una tragedia clásica, y nosotros hicimos esta tragedia siempre intentando preservar la esencia grecolatina, porque aquí el director dijo: no tenemos que hacer ningún anacronismo ni ninguna cosa paralela a la sociedad de hoy en día, y lo hemos seguido a rajatabla, ¿no, Denis? ¿Qué queréis de mí cuando acudís con ramos de suplicantes? Nuestra ciudad está saturada del humo del incienso, como de ayes y lamentos. Por eso he preferido informarme por mí mismo y no por mensajeros. Y por eso... Y aquí a mi lado está Edipo rey. Es un Edipo rey puro, clásico, inspirado en mi caso por Hamlet, pero el Parlamento de él es como una novela detectiva que poco a poco un gran héroe griego va hacia su autodestrucción, a la vez sacando sentimientos profundos y emociones del público. Vuestra actitud suplicante. Edipo, rey de nuestra patria, ante ti nos congregamos ciertamente los que ya no tenemos. Lo que los griegos hicieron fue tocar el alma, el espíritu, la profundidad del ser humano, sea cualquier país, sea cualquier raza o religión. Y entonces estamos ante una tragedia que nos hace sentir, cosa importante hoy día. ¿Qué puedo hacer yo ante ellos? Solo un mortal emparentado con los dioses pudo deshacer el cruel destino que la Esfinge decidió para nosotros. ¿Y tú, Edipo? Conmigo en el reparto están otros 7 actores. Está el ciego Tiresias. Están Yocasta, que es mi mujer. El mensajero. El sacerdote. Creonte. Creonte. El criado. El pastor. ¡Esas insoportables palabras! Por esa razón. Yo creo que ya está, ¿no? El coro. El coro. Sí, el coro. Entre nosotros. Pronto descubrirá. Yo creo que el público también es protagonista, es un personaje más, sin, sí. Porque sin la entrega del público, el teatro griego no funciona. El baile del coro y el movimiento de los actores forman parte de la arquitectura del teatro también, porque lo que estamos haciendo es sacando de las propias piedras a actores de hace 2.400 años.